te voy a decir allí. ¿Has dicho algo, Madison, que no te he escuchado? No, no, no. Ah, vale. Estaba pensando en una carta. Ah, vale. No, no. Ok. De acuerdo. Vale, pues ya estamos por aquí. Cualquier cosa, de todos modos... O, pues yo qué sé, os mando un telegrama o lo que sea. Perfecto. Porque vale. Yo voy a estar una temporada a lo mejor por aquí, por el establo. Vale, pues voy a necesitar que me haga un pequeño favor, ¿vale? Sí. Cuando pueda, cuando abra, mejor dicho. ¿Ahora? No, ahora mismo no, claramente en el futuro, cuando usted esté más tranquilo, me refería. Ah. Voy a pedirle cuando las cosas se estabilicen un caballo, ¿vale? ¿Sabe cuál o no lo tiene...? Uno que corra mucho y que tenga bastantes aguante. Vale, sí, sé cuál es recomendable, más o menos. Un baremo de precio. ¿Cuánto suelen costar, más o menos? Depende. Hay caballos desde 500 hasta 1300. Vale, unos 700, vamos a suponer. 700 como límite, vale, sí, pues ahora me pondré a echarles un vistazo. Si es que... Con tranquilidad, con tranquilidad. No, sí, es que ya te digo, si es que he venido a trabajar. Ah. Por eso te lo digo, si he venido al establo, es por lo que he venido a Valentine. Ok. ¿Sabes? Pues le voy a tener que comprar heno. Vale. Heno, ese seguro. Hay heno, de hecho, hay, preparado. Sí, dese okay. Prisa porque se agota rápido. Voy. Por cierto, Madison, recuérdame que le tengo que dar el veneno de serpiente de una vez. Ay, sí, es verdad. De todas maneras, ¿sí? tengo muchísimo. No, imagino. En estos momentos. Pero que siempre es bienvenido. Sí, ¿eh? Sí, por eso lo digo. Pasa que Adam me consiguió muchísimo. Entonces, ahora en el almacén tengo bastante. Pero bueno, que si me das, pues nunca sí, sobra. Sí, por eso te digo. ¿Pero lo llevas encima? Sí, sí. Sí, este pues es el famoso... ¿Os acompaño hasta... ¿Dónde vais? ¿Al establo? A ver, yo me quedo en el establo, tú te quedas en la clínica, pues te acompaño primero a la clínica si hace falta y ya... Vale, vamos. Sí, sí, ya ves tú, si vamos al mismo sitio, realmente. Vamos. De todas maneras, yo voy a hacer un par de cosas y... me voy a ir a plantar. Tengo que plantar. A ver, al rancho. Yo estoy hablando porque... con jefatura. A ver si consigo que me pongan una zonita decente cerca del establo. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo detrás de la consulta tengo como un pequeño jardín y pensaba que podía plantar ahí. Ahora lo estaba mirando hace un rato. Pero no. ¿Tú sabes que si avisas a jefatura, a lo mejor te dan abono, ¿verdad? Para esas tierras. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, es que es un jardín muy pequeñito, ¿eh? Ah, no, bueno. Creo que... Vale. Entonces ahí pues te... Creo que está como demasiado cerca del pueblo, ¿sabes? Para plantar. No te creas, ¿eh? Entonces, yo hablé con el ayuntamiento para ver si se podía hacer algo y me dijeron que no tenía un problema con ampliarme un poquito el tema del establo justamente por ello.
Ah, pues lo consultaré. De todas maneras, el rancho está aquí al lado, ¿eh? Tampoco me Ah, supone. bueno, claro, Está bastante yo es que cerca. tengo el permiso un poco el permiso de plantación un poco lo que viene a ser a tomar por culo. De todas maneras, Henry, creo que si te acercas al río también puedes plantar, ¿eh? Ah, sí. Al río que hay aquí abajo. Ah, pues eso no lo Creo que sabía. también. Sí, pruébalo, porque creo que también se puede. Porque yo lo No necesito estoy sobre segura, todo para el pero. tema del heno, para el tema Claro, de los en la, para hacer lazos. los lazos, claro. Que sí. Casi todo, en verdad. Bueno, ya hemos llegado. Perfecto. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Vas a querer mirar lo del caballo ahora, Gorka? O... Cuando usted tenga un hueco libre, ahora mismo estoy de servicio, así que cuando mande un momento Vale. de alarma con algunos caballos que estén bajo el precio que le he dicho, y Vale, ya le digo. ¿era por debajo de 700? Como tengo como límite 700, ¿vale? 700, vale. Vale, pues miraré entre todos y te iré diciendo una lista. Perfecto. Y para lo del sábado, ¿vale? Sí, que se quieren unir, si se quieren ir a la fiesta, no hay problema. Es en Calidad Hall, ¿vale? Sábado, 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 sábado. Tengo muy mala memoria. Sábado 23, a las 23 horas. Vale. No, no, pero digo es que tengo muy mala memoria. ¿Qué ha pasado el sábado? Que es mi cumpleaños. ¡Ah, oh, coño! Vale. No se preocupe. A ver, van a haber dos sorteos, ¿vale? Vale. Un sorteo de una comida en Saint-Denis. ¿Sí? De los, es que yo no somos los chinos, pero el señor que tiene una especie de sombrero raro con piel. Y luego un arma. Oh, vale. Así que eso. Vale, pues lo tendré en cuenta, pues. Claro, es que ya te digo, tengo hoy la cabeza que es un Cristo. No se preocupe, no se preocupe. Yo se lo recuerdo si quiere. Y lo dicho, lo del caballo, cuando a usted le venga bien y esté todo correcto, hablamos del precio, ¿vale? Y de todo. Vale, no hay problema. Pues venga. He Pues hecho y dicho y hecho. sí, tengan buen servicio, chicos. Muchas gracias por todo, ¿eh? A ustedes. Y Finn, si pasa cualquier cosa por aquí por Valente, no te preocupes que te mando un telegrama. O incluso a Gorka. A cualquiera de los dos, realmente. Perfecto. Vale. No se preocupen que yo si necesitan ayuda tanto de traer comida, bebida, lo que Vale, sea, Finn, ¿te como vas? protección, soy el hombre. Vale, ¿Te perfecto, pues. quedas? Tenemos que ir a patrullar Saint-Denis. El señor Lee últimamente ha recibido amenazas muy serias. Oh, gracias. Te los voy a pagar, de hecho. No, 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 no. Oh, vale. Bueno, te regalaré yo algo también. Si lo ponemos así. Fin. Sí, acabo de oír de la gente de la comisaría de aquí. Tenemos que ir, hay una urgencia. Venga. Venga, Venga. cuidaros. A correr, gente. Henry, ¿Sí? voy a dar también a ti un par de antibióticos, De hecho, te iba a por si pedir acaso. antibióticos. Ah, es Que que ya te conozco. se me estaban agotando ya. Pero van a ser por vía, por si acaso, ¿vale? Sí, lo sé, sí. Y te voy a dar también un par de antídotos. Vale, agradecido, pues. Sí, te iba a pedir justo, porque digo, entre que se me estaban agotando y que ahora mismo Vía va a necesitarlos, porque la conozco y la pobre encima ahora tendrá las defensas por los suelos. Vale, mira, pues vamos a ver. Te doy tres antibióticos y te doy tres antídotos. Mira, por ahí vienen los de camino. Ups. Buenas Vale, noches, perfecto. caballeros. Buenas. ¿Cómo? ¿Qué Buenas tal? noches. Bien, bien. ¿Bien? ¿Poniendo pósters? Estamos Mirando revisando. pósters.
¿Cómo va el negocio? Si los que hemos puesto están a punto de caer. ¿Se va moviendo el negocio? Sí, ahí va, va fluctuando. ¿Sí? Bueno, ¿tuvieron buena conversación con el señor Leonardo, con el señor Segura? Sí. Ah, perfecto. Pues nada, me alegro mucho. Mire, él es mi yerno, es Henry, que está aquí en el establo de aquí abajo. Es el domador de aquí, de Valentine. Encantado, soy Manfred. Y estos señores llevan las ¿sí? minas. Son los hermanos Manfred. Schneider. Eso. Un placer, pues. Es que es un poco difícil para mí recordar el apellido. ¿Es alemán? ¿Es posible? Sí. Uh-huh. Bueno. Pues nada. Pues es que acaben de tener... buena noche. No les interrumpimos más. ¿Vamos, bueno, Henry? Sí. Voy a la consulta. Sí. Pues tengan buena noche. Henry. ¿Sí? Que son un poco peculiares, ¿ya lo has visto? Un poquito, sí. No, son de pocas palabras. No, ya. Sé si es que... Yo por un momento he tenido, digo... Mira que a mí me suele gustar la conversación, la verdad. Y a mí, pero no sé... He sentido un momento muy pasivo-agresivo, la verdad. No, es que son carácter, son una... O sea, no es que estén enfadados, creo. Es que son así. Vaya. Yo cada vez que me los encuentro es como, no sé de... No sabes por dónde pillarles. Sí. A ver, si estoy inspirada, pues un poco, ¿sabes? Hablo y me siguen un poco. Que por cierto, aquí tienes el veneno que todavía... Estaba como en blanco. Ay, sí, muchas gracias. Que todavía me pasa como todos estos días. Espera, que lo voy a dejar aquí en el almacén. Sí, que te lo vuelves a llevar. Lo vas paseando por todos los lados. Joder, no lo sabes tú bien. No se lo he vendido a ninguna clínica simplemente porque te lo dije que era para ti. Por supuesto, siempre para mí. Ahora mismo tengo, te lo digo. Uh-huh. Bueno, tampoco tantos, ¿eh? Porque tengo 71 venenos. A ver. Dos por aquí. Bueno, 71. 71 venenos. Joder. Listo. Oh, perfecto, pues. Bueno, Henry, me voy a ir a... No sé dónde. Me voy a ir a plantar, creo. Es que no sé qué hacer. ¿Está abierta la taberna? La de aquí todavía no, y la de Blagüter. No, la de Blagüter antes al menos no. Hoy no he visto a Chilo. No, tampoco. Creo que. Bueno, creo que me voy a ir a plantar y creo que me iré a descansar pronto hoy. No sé. Yo depende. ¿Puede ser que surja algo? Yo depende, pero sí, hoy parece que está todo muy tranquilito. No sé. Bueno. O sea, toda la emoción ha estado por la tarde. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, oye Henry, enhorabuena, que estoy muy contenta. Ahora tenemos una nueva preocupación, pero también una nueva alegría. Yo también lo estaba pensando, ¿eh? Yo estoy muy feliz, pero al mismo tiempo digo, ¡ay, lo que se me viene encima! Hombre, por supuesto, es que han atentado contra la vida de Vera. Lo sé. Hace unas horas, o sea. Sí, concretamente, te digo, hace 8 horas 45 minutos. Claro, es que es un poco inquietante, la verdad. No sé. Sí, y más porque no sabemos exactamente el objetivo. O sea, a ver, el objetivo es... ¿Me entiendes algo? Prefiero. En plan, que no tiene como un motivo concreto. Sí, sí, pero no lo sabemos, pero hay un motivo. Sí, bueno, a ver, motivo tiene que haber por cojones, eso está claro. Claro. Y el problema es descubrirlo. Lo que más me preocupa es que el objetivo sea el bebé. A mí también. Porque le dispararon en el vientre y ahora también han intentado... Pues no sé, es un poco inquietante, la verdad. Ya. A ver si damos con esta gente de una vez, no sé. Hay que ponerse muy en serio. A ver, esto yo no por lo pronto tengo... Y esto que quede entre nosotros... Ajá.
a un pequeño grupito buscando extraoficialmente. ¿En serio? Sí, pues, o sea, de esto no lo sabe la Marshall, así que... Eso es muy interesante. ¿Pero a qué te refieres? ¿A cazar recompensas? ¿A mercenarios? ¿A qué? Gente. Mucha gente. Gente. Dejémoslo gente de confianza. Bueno, pero que son bastante serios, profesionales. Sí, se dedican a encontrar gente y a llevarlos a otros puntos. Dejémoslo ahí. Pues no sabes cómo me alivia escuchar eso. Y aparte, ya te digo, el favorcito que le pedí también a Rascabuches y todo esto. Ah, Rascabuches. Rascabuches, tú sabes que lo consigue todo. Lo sé, por eso en cuanto lo vi hablé con él. Claro. Porque le pedí el favor de que encontrase otro grupo y esto ya buscasen un poquito más interesantemente. Pues... No sé si me entiendes. Pues creo que eso todavía me gusta más. Así porque que... al menos con Finn tengo hecho el trato. Y es que si lo encuentran me lo van a traer. Vale. En este caso va a ser mío. Vale. Entendido. Bueno, pues vamos a dar con quien sea y vamos a conocer los motivos. Exacto. Bueno. Papá, sí, no te quito mucho más tiempo. Nada, yo creo que debes descansar, que ha sido un día bastante largo. Y yo creo que también voy a descansar, no sé. Voy a ver si planto algo. A ver, yo estaré un rato por el establo y ya después de eso veré qué hago. Vale, pues yo me voy a plantar, que me da muchísima pereza. De hecho, si está Ana... ¿Sí? Va a plantar ella. Bueno. Venga, suerte. Bueno, venga, papá, que descanses. Igual, chao. Nos vemos. Nos vemos. De hecho, me voy a guardar el... buenas.